Medios de comunicación realizaron ejercicios en Ciudad de México donde comprobaron que una misma persona pudo votar hoy, en diferentes mesas, en la consulta sobre el nuevo aeropuerto que puso en marcha el equipo de Andrés Manuel López Obrador. También usuarios de redes sociales reportaron que pudieron participar en varias ocasiones, dejando en duda la confiabilidad de la encuesta promovida por el presidente electo. Como anticipó el diario, de hoy al próximo domingo se realiza la consulta para definir si se mantiene la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se moderniza la actual terminal y la de Santa Lucía, como propone el presidente electo. Te puede interesar, se cae el sitio web para informarse de la consulta del aeropuerto cuatro veces en un ejercicio realizado por el Universal. Una persona pudo votar en cuatro casillas diferentes, ubicadas afuera de las estaciones del metro Pantitlán, Coyuya, Viaducto y Etiopía. Hasta cuatro veces pudo votar una misma persona en consulta sobre Naim, almohadilla consulta Naim, almohadilla Santa Lucía Texcoco avión despegando https://tzo.co/yolo/2sinopic.twitter.com/dxcfhj4skd, el Universal, arroba el Universal. MX, 25 de octubre de 2018. Al llegar a la casilla se le solicitó su credencial de elector, que fue registrada en una app que sirve de filtro para saber si la persona ya había emitido su sufragio con anterioridad. Sin embargo, la aplicación móvil no mostró algún mensaje sobre la existencia de un voto previo. Tras emitir su voto, las personas encargadas de la casilla colocan cinta con un cojín en el dedo pulgar, pero se puede borrar fácilmente con agua y jabón, de modo que al acudir a otra casilla no muestra señas de que previamente había emitido algún voto en la misma consulta. Otros ejemplos en Twitter, el diario Reforma dio a conocer que constató con una misma credencial de elector se pudo votar dos veces. Reforma constató que usando una misma credencial de elector se pudo votar dos veces en la consulta sobre el Naim, pic.twitter.com/extrasxpq. Reforma.com, arroba Reforma, 25 de octubre de 2018. Azucena Uresti, a su vez, señaló que un reportero de telediario pudo votar tres veces en diferentes mesas. En dos sufragó con su credencial de elector y en otra no la necesitó. Como dato para el análisis del primer día de almohadilla consulta Naim, nuestro reportero de arroba telediario pudo votar tres veces en diferentes mesas. En dos con su credencial de elector y en otras sin ella, Azucena Uresti, arroba Azucena U, 25 de octubre de 2018. México Analytics afirmó por su parte que existen varios reportes de casos similares, lo que restará credibilidad a resultados ante la falta de controles. Más reportes de votos duplicados. ¿Van a seguir con esta consulta con estas anomalías? Se aplaude la decisión de someter a consulta popular decisiones importantes del país, pero tienen que tener las condiciones necesarias para llevarse a cabo. Almohadilla sino https://t.co/hxggdw9su, México Analytics, arroba México Analytics, 25 de octubre de 2018. También varios usuarios de redes sociales dieron a conocer anomalías similares. Aarón Montero Bonilla, no sé por qué dicen que está amañada. Yo ya voté tres veces almohadilla consulta naimpic.twitter.com/cusaxchochov, Cristian Muñoz, arroba Pollo Muñoz, 25 de octubre de 2018. Gente que es observadora de la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto de la CDMX, afirman que han visto a personas votar dos o hasta tres veces, ya que no existe un padrón de votantes, y la cinta que se aplica en la mano, se quita al menor roce. Uf. pic.twitter.com/lhl0gil2, José Luis Taylor, arroba Jolutay, 25 de octubre de 2018. Compañeros periodistas constataron que pudieron votar hasta seis veces en la consulta organizada por AMLO. ¿Qué porquería de democracia nos espera, pobre país? Coma Vladimir Galeana, arroba Vladimir Galeana, 25 de octubre de 2018. Yo no voy a votar, pero hay personas que ya votaron tres o cuatro veces, así que está mi voto incluido. Qué farsa y qué consulta más cargada y absurda.
alforo05@hotmail.com, @alforo05, 25 de octubre de 2018. Te puede interesar, ¿dónde se puede participar en la consulta del aeropuerto en Yucatán?